les va? Muy, muy buenos días. Muy buen día tengan todos ustedes. Hoy es 19 de junio. Ya iba a decir de julio, pero no, todavía no. Junio del año 2015. Ya estamos muy, muy próximo a irnos de vacaciones, afortunadamente, para terminar también este ciclo escolar 2014-2015. Quiero darle la bienvenida a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos están acompañando aquí en el Distrito Federal. Muchas gracias por hacerlo. Recuerden que nosotros somos de GEST TV y hacemos programas educativos para toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Y también quiero aprovechar para enviar un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas a lo largo y ancho de esta hermosa República Mexicana. Mi nombre es Ricardo Martínez y esta mañana voy a estar conduciendo con ustedes este programa de nuestro orgullo escolar. ¿Y quiénes son? Nuestros alumnos. Y esta mañana nos acompañan alumnas de la Escuela Secundaria Técnica número 71. Pues ya lo escucharon, nos acompañan de la técnica número 71 y nos traen un tema bastante, bastante interesante. Chicas, ¿de qué vamos a hablar esta mañana? De Gustavo Madero. ¿De Gustavo Madero? Sí. ¿De la delegación? No, o del personaje. Del personaje. Sí. Oh, ok, muy bien. Bueno, pues antes de comenzar con el tema de Gustavo Madero, vamos a presentarnos. Esta mañana nos acompaña Monse, Perla y Diana. Monse, Perla y Diana, ya me los aprendí, porque les pregunté como 20 veces, repíteme tu nombre. Pero bueno, entonces, ellas son alumnas de la técnica número 71. Pues ya lo escucharon, la secundaria técnica número 71 está presente esta mañana en DGEST TV y nos van a hablar acerca de el personaje Gustavo Madero, que realmente nada más sabemos historia de uno de sus familiares. ¿Estamos sí, de acuerdo? De Francisco. De Francisco. Conocemos Gustavo Madero como una delegación aquí en el Distrito Federal, que es al norte de la ciudad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero platíquenle a toda la gente que está conectada ahorita, ¿quién fue Gustavo Madero? Antes de comenzar con eso, perdón, quiero hacer el comentario de que ya está el chat habilitado para poder recibir sus comentarios, todas las dudas y todo lo que ustedes necesiten saber y que nuestras alumnas de la técnica 71 nos van a platicar esta mañana. Adelante, chicas. Pues Gustavo Adolfo Madero González fue un político muy apoyado por su hermano Francisco, quien fue presidente de México, y ambos lucharon contra la reelección y el porfiriato. Francisco y Gustavo fueron uno de los primeros, bueno, fueron más bien los creadores del partido PRD. Bueno, y es muy cierto, ¿no? Esa frase que dice sufragio efectivo, no reelección es algo que identifica, o cuando escuchamos esa frase pensamos luego en Francisco. Sí, porque realmente nunca se ha hablado de Gustavo. No, su vida no fue muy conocida en el mundo por la gente. Pero ustedes investigaron algo acerca de su vida. Sí. Así es. Platíquenos, ¿qué hizo Gustavo Adolfo Madero? Pues él nació el 16 de enero de 1875 en la hacienda El Rosario, allá en Coahuila, en Parras. Desde su infancia, pues vivió las fortunas del porfiriato y siempre, bueno, fue a estudiar a Estados Unidos y a Francia con su hermano Francisco. Él estudió lo que era negocios y su primer trabajo fue en una fábrica de helados. Después de eso se fue a una papelería en la que estuvo trabajando, la cual era muy famosa. Y él, pues, digamos, sí, estuvo un buen rato en lo que fue todos los negocios. Después se casó, se instaló en la ciudad de Monterrey y se casó con su prima hermana Carolina Villarreal. Ellos en su correspondencia pues hablaban de muchas cosas muy íntimas, como lo que era la política de Francisco y todos esas cosas. Pero bueno, platicaban por medio de cartas acerca de la política de su hermano, pero ¿hablaba bien o hablaba mal? Hablaban bien, eran cosas buenas de su hermano. O sea, ¿estaba de acuerdo en cómo llevaba el gobierno su hermano? Al principio sí, después ya no estuve de acuerdo porque
con Victoriano Huerta, el Victoriano le dijo que se armara y que hiciera una revolución y entonces un golpe de estado. Y entonces Gustavo no estuvo de acuerdo y le dijo a su hermano eso y pues no le hizo caso y siguió con sus planes. Entonces ya después fue cuando se pusieron en contra los dos y pues eso es algo que la gente no sabe, que los dos estuvieron en contra un buen rato debido a ese conflicto. Así es, y pues creo que Victoriano Huerta fue el que traicionó a los dos, tanto a Francisco como a Gustavo, porque Gustavo no confiaba en Victoriano Huerta y le comentó a su hermano, pero pues no hizo caso y siguió con sus planes del golpe de estado. Y pues sí, hubo un golpe de estado y lamentablemente falleció Gustavo Madero a causa de Victoriano Huerta, que tuvo mató en una plaza que se llama la Ciudadela, que se encuentra en el Distrito Federal, y pues fue a manos de Victoriano Huerta y de otros aliados. ¿Sí? ¿Sí? Le digo, bueno, continúen. ¿Sí? También él fue objeto de lo que fueron burlas, por lo mismo de que se empezó a no querer, no lo quería la gente, por lo mismo que él estaba diciendo de su hermano, de Victoriano, que iba a traicionar a su hermano. Entonces, él ya después de cierto tiempo la gente no lo quería y el día de su asesinato fue objeto de golpes, de bofetadas, e inclusive le sacaron el ojo que tenía, el único ojo que tenía, porque en el otro ojo usaba una prótesis. Entonces, ese día se le conoce como la decena trágica, y fue el día en que él falleció. De hecho, hay una frase, no recuerdo de un escritor, hay un libro que dice, mientras unos se burlaban de Gustavo, otros apoyaban su lucha. No, su puño de acero contra él. Y pues sí, fue un personaje importante en la historia de México porque apoyó a que no se pudiera volver a reelegir al mismo presidente. Bueno, y si fue un personaje importante dentro de la política y dentro de la historia de nuestro país, ¿por qué creen ustedes que no se hable de Gustavo Amadero? De hecho, porque casi él no le gustaba ese tema de la política, porque a principios de que empezó, después de que terminó su carrera, no quiso meterse en la política. Ya fue años después cuando obligado por su hermano tuvo que meterse a la política en un puesto de diputado. En la Cámara de Diputados Legislativos. Se tuvo que meter, pero fue obligado por su hermano, no porque él quisiera. Por eso mismo no fue comentado, casi no fue visto que él fuera alguien importante. De hecho, cuando él comenzó el partido del PRD, él fungió como diputado en ese mismo. Entonces, ya tiempo después, cuando su hermano está en la presidencia, le ofrece un puesto en el área administrativa y él no acepta porque no quería meterse así mucho a la política y ya fue después, como dice mi compañera, obligado por su hermano. Bien, chicas, ¿qué otro dato importante tienen acerca de Gustavo Adolfo Madero? Pues tuvo hijos, nunca tuvo, ¿por qué fue que tenía mal el ojo? ¿Saben ese dato? No, de hecho esa información realmente no se da mucho por lo mismo de que no era muy conocido, entonces esa información es desconocida hoy en día. A ver, platíquenos un poquito acerca de la decena trágica. ¿Qué participación tiene o por qué hablan de la decena trágica con Gustavo Madero? Con Victoriano Huerta y otros tres más o menos, me parece, Félix Díaz y otros tres personajes más, poco más de 10 días planeaban hacer el golpe de estado contra Gustavo Amadero, y en ese entonces él había pedido un empréstito a otro país para poder comprar armas y otros
otros artefactos para poder iniciar la guerra en contra de Porfirio. ¿Saben ustedes qué es el golpe de Estado? Por favor, explíquenlo para algunos alumnos que no sepan qué es eso. Adelante. Pues por lo que tengo entendido, es como cuando los militares, sí, digamos que los militares se rebelan contra el presidente y pues sí, se rebelan contra y tratan de quitarlo del puesto. Y sí, son los militares, sí. Que son los únicos facultados para poder hacer un golpe de Estado. Ajá. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué creen? Que ya tenemos chat. Hay algunos comentarios de la gente que está viendo este programa, chicas. Bueno, les recuerdo que está la técnica número 71, las alumnas de la técnica número 71, esta mañana aquí en The Gest TV. Y vamos con mi compañero Germán, que tiene comentarios. Adelante, Germán. Así es, Ricardo, vamos a mandar saludos a las escuelas secundarias técnicas que están registradas en el chat, como la técnica número 114 y la técnica 75. Y bueno, platicabas un momento acerca de los últimos días de Gustavo Madero, y bueno, déjame comentarles que pues él fue designado embajador de México en Japón en el año de 1913, bueno, pero sin embargo, lo que nombran nuestras alumnas acerca de la decena trágica, pues se interpuso en este camino, y él, Gustavo Madero, fue testigo de la rebelión armada contra el gobierno de Francisco I. Madero, pues por parte de los generales Manuel Mondragón, Félix Díaz, Bernardo Reyes, Victoriano Huerta y Aureliano Blanquet, y el 9 de febrero precisamente de 1913, pues se inició este movimiento denominado la Decena Trágica, que fue un periodo de poco más de 10 días de sublevaciones contra el gobierno maderista. Y el martes 18 de febrero, pues Victoriano Huerta traicionó al presidente, se unió a la reacción y en acuerdo con Wilson, pues el embajador que era el embajador de Estados Unidos, hace prisioneros a San Francisco y Madero y a José María Pino Suárez. Y bueno, la conocida participación de Wilson podría deberse pues a las promesas que se habían realizado en esa época con respecto al petróleo. Y el 18 de febrero de 1913, después de un almuerzo en el restaurante El Gambrinus, con el partido Victoriano Huerta y Gustavo Madero, pues son aprehendidos y llevados a un cuartel militar conocido como La Ciudadela, y precisamente fue ahí donde fue ejecutado. Oye, una duda, ¿el lugar Gambrinus que comentas, Germán, aún existe? No sabría decirte, déjalo, investigamos y ahorita te decimos. Ok, porque conozco un lugar que está muy cerca de Tlatelolco, que se llama Gambrinus. Entonces, ahorita, yo les soy honesto, yo no sabía este dato. Entonces, y no sabía por qué es lo que estábamos hablando, de que de Gustavo Madero realmente no sabemos mucho más que es una delegación en el Distrito Federal. Entonces, a ver si ahorita existe la posibilidad de sacar ese dato y ya ahorita que nos comente Germán. Chicas, adelante, ¿qué otro dato tiene? Pues, bueno, ya una vez, un día después de su muerte, en la Ciudadela todavía, bueno, se dice que todavía se podía respirar el olor de muerte, de sangre. El cadáver de Gustavo fue encontrado 6 días después de su muerte porque nadie sabía dónde estaba. Y entonces un amigo de la familia de Gustavo llamó a su mamá y les dijo dónde estaba el cadáver, les dijo que su cadáver estaba en la Ciudadela. Entonces ya su mamá fue, les entregaron el cuerpo y decidieron enterrarlo junto con su hermano porque su mamá sabía que a pesar de todas las cosas y de todo lo que hubiera pasado entre ellos dos, ellos eran hermanos y siempre habían estado juntos, o sea, su vida siempre había sido de ellos dos juntos. Entonces, ya cuando lo entierran a un lado de su hermano y pues ahí permanece en el Panteón de de Francia, aquí se llama así en México. El Panteón Francés. Ajá. ¿Qué otro dato tienen, chicas? Sería que después de su muerte fue muy víctima de las burlas de las personas que no creían en él mientras estaba en su lucha contra el porfiriato. Y de hecho a la delegación que hoy se conoce como Gustavo Madero se le puso
Gustavo Madero por en su honor. Y ya después fue cuando se empezó a crear todo lo de el Bosque de Aragón, el Lago de Aragón, la Basílica, la Villa. Y pues al principio no se estaba de acuerdo con que se le pusiera a Gustavo Madero, por lo mismo de que pues él estaba en contra de su hermano en algún momento. Y pues no hicieron mucho caso a lo que la gente decía, y pues ya se le quedó a la delegación Gustavo Madero. Que bueno, aparte es una de las delegaciones más grandes e importantes aquí en el Distrito Federal. Por ejemplo, ¿quién no ha hablado de la Basílica de Guadalupe, ¿no? Sí. Que está en la delegación Gustavo Madero. Como comentabas, el Bosque de Aragón también está ahí. ¿Qué otros? El lago. Bueno, el lago va incluido con el bosque. ¿El bosque? Sí, Ustedes vienen de la delegación Gustavo Madero. ¿Cómo es su delegación? Es muy, 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 muy grande. Sí, demasiado grande. Pues es hasta cierto punto un poco tranquila. Bueno, en esos entonces no sé cómo sería, pero ahorita pues literalmente es tranquila. Pues ha cambiado mucho desde que la fundaron hasta ahorita en estos tiempos. Ha tenido muchos cambios. Las casas, los edificios, los lugares. Transportes. También tiene mucho transporte. Por ejemplo, en la Gustavo Madero también está la raza. Ahí es sí. El límite de Azcapotzalco. De Azcapotzalco y la delegación. La Gustavo Madero. ¿Qué otros edificios importantes hay ahí? Está también... Por ejemplo, es muy conocido el lugar de Indios Verdes. Ajá. También hay una escuela que es muy famosa y que todo el mundo quiere entrar ahí. Bueno, en primaria. No, en primaria. La de Esperanza Azteca o algo así. ¿Cómo se llama, Germán? Fundación Azteca. Ajá. Bueno, sí. Pues ya estamos a punto de concluir el programa, chicas. No sin antes quiero preguntarles, ¿con qué se quedan de este tema? Pues con la experiencia de que Gustavo fue una de las personas más importantes con respecto a nuestra delegación, porque nos ayudó a que tuviera el nombre y a todo lo relacionado con él, y gracias a él evitamos la reelección. Pues en mi opinión, pues sí, fue alguien que ayudó a todo en el gobierno, porque pues tuvo gran importancia, ayudó tanto como para los presidentes no se reeligieran, y pues gracias a él tenemos el nombre de nuestra delegación, y esa sería mi opinión. Muy bien. Pues bueno, en sí mi opinión sería que no es tanto tan... No, bueno, a pesar de que sí hizo cosas muy importantes en la política y apoyó mucho a su hermano, también tendríamos que ver el amor que se tenían entre ellos dos, porque en esta historia no hablamos solamente de política, gobierno, reelecciones y todo eso, sino también el amor y la confianza que se tiene entre familia. Entonces, es muy importante también mencionar ese punto, porque la familia puede traer tanto buenas cosas como malas cosas, y puede hacernos tomar decisiones que sean tanto para bien como para mal. Muy bien. Bueno, y también quiero que nos platiquen con qué se quedan de esta visita a The Gest TV. ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues es un lugar muy bonito por lo que hemos recorrido, grande, y pues no habíamos venido, no teníamos el gusto de haber venido. Y pues sí, bueno, me gustó. Una buena experiencia para poder tomar, o a lo mejor para decidir nuestra carrera, que nos gusta la comunicación o así. Pues sí, una muy bonita experiencia, el recorrido, las instalaciones, el trato hacia nosotras, muy agradable y bonito. Bueno, chicas, pues les comento que este espacio está diseñado para ustedes, alumnos de secundarias técnicas. El espacio siempre va a estar abierto para ustedes. Si en algún momento tienen algo que presumir, algún proyecto que quieran comentar,
que estén llevando a cabo en su escuela o en su comunidad dentro de secundarias técnicas, el espacio siempre va a estar abierto y disponible para ustedes. Ya estamos despidiéndonos, no sin antes, como es costumbre aquí en The Gest TV, que envíen sus saludos. Bueno, adelante. Pues primero queremos agradecer a nuestro director, el ingeniero David Navarro Pérez, por habernos dado la oportunidad de venir aquí hoy y estar aquí presentes, hablar de nuestra delegación. También quiero agradecer a la profesora de español, la profesora Lulú Roberto Jerónimo, porque el día de ayer nos apoyó, nos dijo que pues no nos pusiéramos nerviosas al estar aquí, que estuviéramos tranquilas. Y pues a toda la comunidad de todas las técnicas secundarias. Y la profesora que las acompaña. Pues muchas gracias a la profesora por brindarnos el apoyo de traernos. Gracias maestra Lourdes Luzano, pues por el apoyo y por habernos dado la experiencia de poder venir. Muy bien, ¿y sus saludos personales? Pues a los maestros de nuestra escuela, a todos, y a Segundo C, que es nuestro grupo, y pues... Yeah, ¿no le van a mandar saludos a su mamá? Mamá, está pues en la sí. Tele. Sí. Hola, mami. Pues sí, también a mi mamá, a mi papá, mi hermano, aunque ese no tiene mucho sentido. No es cierto. No, sí, muchas gracias a toda mi familia por apoyarme, por dejarme estar hoy aquí y pues por todas las experiencias, las pláticas que nos han dado que me han dado y a mi hermano también para que podamos realizar esta plática hoy aquí con ustedes. Yo también a mi mamá por darme el permiso de venir y por apoyarme, por darme los consejos de qué hacer y qué no hacer aquí con ustedes. Pues sí, un saludo a mi mamá y a mi hermano y a mi tío David, por dejarme venir aquí y a tener una nueva experiencia. Muy bien, bueno, pues ahí, aquí con nosotros esta mañana estuvieron las alumnas de la técnica número 71. Pues ya lo dijeron ellas, las alumnas de la técnica número 71 presentes esta mañana en The Gest TV. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en este programa con nuestro orgullo escolar. ¿Quiénes son nuestros alumnos, nuestra comunidad de escuelas secundarias técnicas? No quiero cerrar el programa sin antes mandar un saludo y hacer un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, por las facilidades que nos brinda para poder realizar estos programas. Programas educativos diseñados para alumnos de secundarias técnicas. Mi nombre es Ricardo Martínez, muchas gracias a mis compañeros, a Ana, a Germán, que esta mañana nos asistieron en producción. Continuamos con más programación educativa a través de The Gest TV. Que tengan un excelente día. Todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.